El próximo 27 de junio de este año, la Administración del Sistema Portuario Nacional, ASIPONA de Puerto Vallarta, cumplirá 30 años de su creación, por lo que habrá una serie de actividades de celebración, informó el contralmirante Alberto López Rosas, director general de este lugar. Para mí una gran oportunidad estar aquí en el año en que la ASIPONA, antes Administración Portuaria Integral, como bien mencionas, cumple los 30 años de que empezó a operar como tal, antes Puertos Mexicanos, posteriormente API, ahora ASIPONA. Se tiene contemplada algunas actividades precisamente con apoyo de los servidores de servicios, prestadores de servicios, que ellos también, como parte muy importante en estos 30 años, han otorgado un gran apoyo al puerto para que este crezca. Mencionó que todavía están afinando los detalles de las actividades que se llevarán a cabo para junio de este año. Por otro lado, destacó que se siente muy contento y orgulloso de que le toque estar al frente de esta administración celebrando los 30 años de la ASIPONA Puerto Vallarta. Si bien se acaba de integrar a la administración, el crecimiento que ha tenido este destino es muy relevante. El giro de esta ASIPONA es 100% turística, no de carga, no comercial. Es un reto porque nos enfrentamos con una principal problemática, por llamarlo de esa manera, que aquí el comercio y la carga piensan y caminan. Entonces las personas, los turistas, con todo respeto a esa expresión, los turistas que son personas demandan, exigen una buena calidad, un buen trato, y esa es la misión. Por último, resaltó que el puerto debe seguir remodelándose, estar limpio y seguro para los cruceristas, para que las navieras sigan llegando a esta ciudad. Con imágenes de Carlos Fierro e información de Brenda Beltrán, CPS Noticias.